Hola, bienvenidos a mi canal La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a presentar cómo preparar un rico arroz con leche con sabor a naranja. Y para esto, estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando. Aquí tengo una varita de canela, una naranja de la cual vamos a usar solamente la ralladura, media taza de pasitas, que es opcional, una latita de leche condensada, que es de 13.23 onzas, una taza de azúcar, dos tazas de arroz, extracto de vainilla, que vamos a usar una cucharada, seis tazas de agua y vamos a usar seis tazas de leche. Y lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el agua. Aquí en esta olla a fuego medio alto vamos a poner a calentar el agua, las seis tazas de agua, la rajita de canela y el arroz lo vamos a estar lavando. Aquí ya le voy a agregar el arroz, las dos tazas de arroz, las cuales ya las enjuagué dos veces. Y lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 20 minutos a fuego medio alto y lo vamos a estar mezclando de vez en cuando para que no se pegue. Y después de 10 minutos así estaba de cocido nuestro arroz. Ya se le consumió la mitad del agua. Solamente falta que se le consuma la otra mitad. Ya que se le haya consumido toda el agua, le vamos a agregar lo que viene siendo la leche. Y después de 20 minutos ya se le consumió el agua al arroz. Ya no tiene agua, pero ya se está casi cocido. Le falta muy poquito. Ahora le vamos a agregar las 6 tazas de leche. Y lo vamos a estar mezclando. Aquí ya pasaron 6 minutos después de que le agregué la leche al arroz. Ya está hirviendo. Y así va de cocido nuestro arroz. Lo vamos a estar mezclando cada 2 o 3 minutos para que no se pegue. Y ahorita ya le voy a agregar la taza de azúcar, una taza de azúcar. Vamos a mezclar un poco. También le voy a estar agregando la cucharada de vainilla. Voy a estar agregando también la leche condensada. Le agregamos toda. Y le vamos a agregar también como una cucharada de ralladura de naranja. La vamos a rallar toda, nada más que sea lo naranja, sin agarrar la parte blanca para que no se amargue. Le quitamos toda la ralladura a la naranja. Si es una naranja pequeña como esta, ya si es una naranja grande, entonces va a ser como la ralladura de media naranja. Aquí ya le quité toda la ralladura a la naranja. Como ven, así quedó la naranja. Y aquí es como una cucharada de ralladura. Ahora se la voy a estar poniendo toda. Y le voy a mezclar. Que el arroz ya está hirviendo. Lo vamos a dejar por otros 5 o 6 minutos que hierva. Sin dejar de mover de vez en cuando. No, que no pasen más de
3 minutos sin mezclarle. Porque como ahorita ya le agregamos todo lo dulce, se puede pegar. Y también que ya se va a ir secando el arroz. Y después de 5 minutos, así va nuestro arroz. Lo voy a dejar solamente otros 5 minutos que se consuma un poquito más la leche. Pero ya si ustedes quieren dejarlo así un poco más aguadito o más líquido, ya le pueden apagar. Ya que cuando este arroz se enfría, queda más seco de lo que se ve ahorita que está caliente. Y ya que pasaron otros 5 minutos, ya está nuestro arroz. Ahora le voy a estar apagando. Todo el procedimiento de cocinar el arroz lo hice a fuego medio alto. Y así lo dejamos que quede un poquito aguadito porque cuando se enfríe se va a secar más. Así está el arroz. Y aquí tiene la canela. Le vamos a estar quitando la raja de canela. Y aquí voy a estar sirviendo un poco de arroz. Aquí ya tengo 3 tazas con arroz, arroz de leche, con sabor a naranja. Aquí voy a estar decorando una con un poco de canela molida. Y el otro lo voy a estar decorando con las pasitas. A este le puse pasitas y el otro no tiene nada. Espero y se animen a preparar este rico arroz con leche con sabor a naranja. Muchas gracias por acompañarme y si les gustó, compártanla con amigos y familiares y suscríbanse a mi canal. Y así quedó nuestro rico arroz con leche con sabor a naranja. Ahora lo vamos a estar probando. Aquí tengo el que decoré con un poco de canela molida. Este no tiene nada. Y este tiene pasitas. Ahorita voy a estar probando este, el que tiene canela. Así se ve. Está muy rico. Quedó muy bien de dulce. Ahora voy a probar el que tiene pasitas. Este con pasitas también sabe bueno. También está muy rico.